Gracias. Bueno, qué interesante mayordomo tenemos. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué honor, qué placer. Ay, Julia Restifo y Javier Vidal, tenerlos en mi casa. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Esto es un gran honor para mí tenerlos en casa. Queridos seguidores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desnúdame tu alma. Yo, súper feliz y complacido de tener en mi casa, en mi mesa, a dos grandes de la televisión, del teatro venezolano y del cine, como lo son esta pareja maravillosa, Julie Restifo y Javier Vidal. Gracias por venir a mi casa. Gracias por la invitación. Estamos encantados. Gracias por aceptar la invitación, de verdad. La entrada fue además muy... Tienes un apartamento de un gusto exquisito, además. Sí, sí. Muy exquisito. Estas lámparas son una precisidad. Gracias de verdad por estar aquí. En este segmento yo pregunto la infancia y es muy interesante porque un hombre que viene de España, una mujer que viene de Estados Unidos... y que se juntan en un país llamado Venezuela, en circunstancias diferentes, 5 años de diferencia entre uno y el otro, Javier, mayor que tú, 5 años, que viene en un barco a los 20 meses de edad de Barcelona, España, y tú de New York, US, a Venezuela. En el Constellation. Increíble historia. ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ustedes? ¿Cómo fue tu infancia, Julia? ¿A qué edad llegas a Venezuela? Bueno, cuando me trae mi madre en brazos, ¿verdad? Yo tenía más o menos 14 meses también. Mi papá italiano venía a presentar a su esposa y a su hija a la familia italiana, que era la nona de Sicilia, y los tres hermanos varones, y todos empezamos a vivir por allá por Miraflores, por la avenida... Okay. Por la esquina de Miraflores. La esquina de Miraflores, exactamente. Primero en un apartamento y después todos vivimos en una casa que tenía un patio gigantesco. Así que mi vida así que yo... Recuerde. Que yo recuerde recién llegada, era a tres tíos que yo era su juguete. Yo era como... O sea, ellos estaban, se enamoraron a primera vista de mí. Y bueno, después nació mi hijo, mi hermano ahí también en la Universidad Central. Y bueno... después nos mudamos para otra casa familiar, ¿no? Pero fue feliz. Recuerdo las navidades, que todo el mundo se desvivía por los regalos. Me acuerdo como un carrito de esos que se con pedales que le regalaron a mi hermano, a mí me llenaban de muñecas. Es decir, éramos como no solamente sus mascotas, sino que éramos la alegría de la casa. Y todos los domingos los italianos en una mesa grandísima. Era la pasta primero, el segundo, el postre y después la acordeón, mandolina. La música, entonces yo crecí entre la cultura norteamericana, mi mamá con Francis, Frank Sinatra, todo eso, y la ópera y lo popular de Italia. Qué rica mezcla. Y Sicilia, más, en cambio Javier, más español. Sí, más de la región de Cataluña. También algo parecido, vine en un barco de carga mixta, tenía también bajé a La Guaira cargado en brazos, aunque tenía ya 20 meses. Hay una foto que me lo recuerda, porque yo no puedo recordar, por supuesto, cuando bajé, que mi mamá, que era costurera, me hizo un trajecito de marinero, que eso era obsesión de los 50s, ¿no? Es decir, que todos los niñitos dieron. Pero claro, ya cuando bajo, cuando se ve la foto bajando las escalinatas, ya me quitaron la chaqueta de marinero, porque el calor de La Guaira, mis padres, me imagino que no lo tenían previsto, porque venían del invierno. Nosotros llegamos el 2 de enero de 1955, es decir, mucho frío allá y aquí pues el calor que hacía en La Guaira. Y mis recuerdos, bueno, primero viví en Bellomonte, tengo recuerdos, flashes, cuando me regalaron un camión, cuando caminaba, estaba la Quinta Itaca, donde nos reuníamos los otros primos, los primos de mi madre en especial, ¿no? Que eran los prioneros, los que llegaron en el año 48, que llegaron a Venezuela. Y claro, después mi infancia, la que más recuerdo es en la avenida principal de la Carlota, cuando ya se independizaron las familias, y por supuesto el regalo que me marcó a mí en esa época, que a lo mejor ya lo he contado tantas veces, que es el teatrino, ¿verdad? Ajá. Un teatrino con tres títeres, que eso de alguna manera
primero se lo pedí al Niño Jesús, el Niño Jesús me lo trajo y bueno, yo comenzaba a escribir, como la, el bulevar de la principal de la Carlota, que aún existe, pues me ponían un banquito de estos y hacía teatro en la calle. Después me empezaban a mis amiguitos de la cuadra, porque era, era una infancia de calle. No eran niños en la calle, sino una infancia de calle. Es decir, y que era normal. Era normal. Y yo vi que vivía, a las 8 aquí para y vivíamos en una planta baja, es decir, aún malo. Mis amiguitos venían, me tocaban la, la ventana. Mamá, ¿hiciste la tarea? Sí, igual la había hecho o no. Y yo salía y mamá me decía, bueno, aquí a las 8, aquí a las, no, a las 9, claro, era la hora. No había celulares, no nada, había WhatsApp, nada. No había Instagram, no, no había era una infancia, nada. Sí, una infancia de metras, de, la, de metras, de jugar a metras, los árboles, de bueno, la perinola, que era muy malo con la perinola, del juego este que era como el avión, se llama, ¿no? Es decir, que hacía con la tiza. Con la tiza, yo jugué jugábamos mucho tanto muchachos como muchachas, jugábamos. Buenísimo. Ahí. Y la piedra. Ese. Y también creo que uno tendría que decir que fue una infancia muy grata, fue una infancia dulce. Hermosa. Es decir, el bullying comenzó quizás más adelante en el bachillerato, pero ahí en primaria, pues no. Vamos a brindar por esos momentos. Ah, bueno, la gente de Ascar Vinos nos está ofreciendo Paco y Lola, que es un vino de Albariño, de Rías Baixas, que es fabuloso. Lo conocemos. Lo conoce. La gente de Ascar trae este, sí, este Albariño. Extraordinaria la escogencia. Que se tiene que tomar muy frío, muy frío. El Albariño. Está delicioso. Es un Albariño que trae Ascar Vinos, que es de Galicia. Sí. Y la botella me encanta, de Paco y Lola, esos lunares. A mí me encantan los lunares. Es hermoso. Bueno, gracias Ascar Vinos. Estos vinos los pueden conseguir en Olivo Gourmet, que es precisamente la gente que nos trae el almuerzo del día de hoy, que vamos a degustar. ¿En qué momento, Julie, sientes la vena artística? ¿Dónde nace todo esto? ¿Será en esas fiestas italianas? Salud primero. Sí. Salud. Que es lo importante ahora en estos días. Lo más importante. Sí, cómo no, esa es la palabra clave ahora. Rico, gracias. Sí, la vena artística viene de la música, por supuesto. Yo estudié 10 años de piano clásico obligada. Mm. ¿Te gusta la temperatura? Está delicioso. Está bien, está delicioso. Ponlo a enfriar otro poquito más. Sí, que no deje de enfriarse. Que no deje de enfriarse, por favor. Sí, eso sí. Cuando pidamos refrío, que esté listo frío. Mm, qué rico está. Está delicioso. Entonces, bueno, estudié piano clásico, claro, en mi casa era súper musical, con la ópera y todo eso, ¿no? Y siempre me gustaba cantar. O sea, yo cuando podía, yo cantaba. O sea, que si con la guitarra, o me ponía en mi cuarto a cantar. O sea, yo pensé que yo iba a terminar siendo músico y no actriz. Lo de actriz fue mucho más tarde y por accidente. Yo me gradué en quinto año de bachillerato imitando a las profesoras. Había una española, entonces la imitaba y todo el mundo se moría de la risa porque yo era súper mega tímida. Pero solamente imitar o personificar a otra, a otra persona, entonces, valga la redundancia, entonces ya no me daba pena, pero me decían, habla tú en público, no, yo no puedo, y eso me duró todo, casi que toda la universidad. Y en la universidad empecé a hacer teatro universitario, nos conocimos, empezamos a hacer teatro juntos. Me imaginé, él fue tu profesor, en la Católica Andrés Bello, sí. Profesor de radio. En segundo, y ahí... Claro, la cátedra de Marcos Reyes Andrade, pues el profesor Marcos hacíamos Reyes, montajes universitarios y de allí surgió la oportunidad de hacer una obra donde él reclutó a varios años, a unas de segundo, otras de tercero, y bueno, incluso fundamos de la escuela de letras. De letras. Fundamos un grupo de investigación que se llama Autoteatro. ¿Tú sabes que a esa edad uno se la quiere comer y uno se la tira de vanguardia y que somos los pioneros de esto y de cosas bien rupturistas? Ruptura, que bueno, transgresores y todo eso. Él venía de Nueva York también y vio mucho teatro y tenía esa influencia. Y bueno, duró lo que duró y después me hice profesional, casi graduándome, y empecé con la televisión porque me llaman para un capítulo porque yo tocaba piano en Maite, con Orlando Urdaneta y Caridad Canelón. Pilar Romero me dice, hazme este capítulo, yo estaba estudiando con ella para dialoguista de televisión, hazme este capítulo que tú tocas piano y pierdes con la protagonista, que es Caridad, en un conservatorio de música. Yo, bien chévere. Y yo veo que me llaman todos los días y pasa como un mes. Y digo, bueno, Pilar, entonces, sí, nada, olvídate tú de escribir, tú vas a actuar. Y ella fue la que, bueno, ella y José Simón y evidentemente, bueno, toda esta gente, me iniciaron en la televisión y me quedé.
ahí. ¿El amor comienza en la Católica Andrés Bello siendo él tu profesor? No. ¿Hay algún flechazo o solo fue...? No, flechazo no, no fue. No, no hubo flechazo. Para nada. No. Nada flecha. O sea, nosotros empezamos a trabajar juntos, yo era productor, él me empezó a formar como productora. Bueno, pasaba a veces una calentera porque... tuve que aprender a los golpes sobre la marcha. Era estricto, Javier era estricto. Claro, estricto, porque es que ya tenía no que... Ya no tanto. Pero es que tenía que ser estricto, porque es que cuando, visualmente, cuando lo veíamos por primera vez, era un muchacho que parecía menor que uno, es decir, era muy flaquito y con esos rulos y era muy atractivo, y si no era estricto y no ponía... Claro. La gente podría como que... Qué tentación aprovecharse del profesor, que es de nuestra edad, que no era nuestra edad, era mayor, pero es que parecía de nuestra edad, por eso te digo. Claro, como recién graduado te quedaste como profesor. Sí, me quedé como profesor. Pero ya en la secundaria tenías algo de teatro, hiciste en tu colegio el Claret algo de... Sí, en el colegio Claret también quise formar el grupo escénico, es decir, comenzamos a ensayar Prohibido Suicidarse en Primavera, de Alejandro Casona, porque eran las obras que uno tenía en la biblioteca, ¿no? En esto, y bueno, ahí quise comenzar a realizar esta actividad, que pasa lo que solía comentar. Yo quería ser actor, pero entonces llegaba a un sitio y dice, no, eres tú el que más sabe de teatro, porque bueno, a mí me gustaba leer teatro y leí teatro desde muy joven, desde en bachillerato, esa cosa de el personaje, dos puntos, y el texto, el diálogo, es decir, eso me atraía mucho más que incluso la propia novela, ¿no? Porque además, mientras lo iba leyendo, yo iba viendo, es decir, yo creo que ahí también comenzó esa visión de querer ser de teatro, pero me gustaba más actuar, pero las circunstancias me obligaban, como pasó también con el grupo de autoteatro, es decir, yo entré, era Marco Reyes y venía de Nueva York, digo, no quiero hacer más teatro profesional, quiero hacer teatro universitario porque tengo la posibilidad de experimentar y esto, porque venía de un mal sabor de boca del teatro profesional, y iba a ser el Conde de Warwick. Él se retira y nuevamente me dicen los alumnos que me llevaban esos 5 años, 4 años, agarra tú el coroto, y entonces otra vez tuve que dirigir. Sí, sí. Y no actuar. ¿Te gusta más actuar o te gusta más dirigir a estas alturas? Es que son todos difíciles, de verdad. Pero me han hecho esa pregunta, me la han hecho. Te la han hecho mucho. Sí, y sin embargo no he aprendido a responderla, ¿no? No he aprendido a responderla. Claro, hoy por hoy me siento mucho más cómodo con todo lo difícil que es, no zona de confort, sino me siento mucho más cómodo estudiando la obra y llevándola al escenario. Hoy por hoy, aunque hice recién un monólogo que me dirigió Julie, si esto es un hombre, interpretando a Primo Levi, siento que tengo mucha capacidad de memoria Porque está hablando como si estuviese. Es que la memoria, no creas, va poco a poco. Bueno, pero mientras nos dejen. Pero son dos experiencias y que, por ejemplo, si ahora me dices tú, mira, tengo una obra aquí que acabo de escribir, ¿la quieres dirigir? Yo, déjame leer y seguro que te la voy a hacer si me interesa. Si me dices para actuar, es decir, tengo que pensarlo mucho más, claro. Pero mucho, mucho más para convencerme de eso. Pero para dirigir estoy más dispuesto. Sí. Ya te he respondido la pregunta. Qué bueno. La voy a copiar para cuando me la vuelvan a hacer. Claro. Es que también hay una ventaja. El que dirige termina el día del estreno y entrega. En cambio, el que actúa tiene que estar, Bueno, ahí estamos en Paradis, que es lo último que han hecho, en donde están juntos, en donde está Jota Producciones. Jota Creativa. Y en donde está parte de la respuesta de la pregunta inicial que tú me hiciste, es decir, ¿qué pasó cuando yo llegué? Porque cuenta la historia de hermosísima Paradis, se la recomiendo a todos. Vamos a dar paso a la comida que nos trae Olivo Gourmet, que ustedes pidieron un lomito y bueno, han visto todo el proceso de este hombre, del chef, preparándolo, y bueno, espero que les guste. Claro que gracias, sí. Olivo Gourmet. Pueden conseguirlo en Instagram, @olivo.css, que son maravillosos. Tienen la parte de bodegón, que tiene todos estos vinos exquisitos, y tiene la parte de comida, en donde los sándwiches, el clubhouse y el lomito es muy rico. ¿Han estado allí? Nosotros estuvimos en Olivo, pero primero en el Latillo había...
Este está en Santa Fe. Este es el de Santa Fe. Yo estuve en el de Santa Fe que me invitaron. Digamos, el original arranca en el Hatillo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estuvimos, creo que sí, me pasa, no recuerdo. Sí, sí, estuvimos los dos. Sí, bueno, pero Javier, Javier es buen catador y buen cocinero. Lo he visto haciendo pulpo, paella. Los arroces sobre todo, ¿ah? Claro, pero es que ese es hijo de Valenciano. Imagínate. Sí. O sea, si no se aplica en eso. Uh-huh. Pero bueno, yo hijo de árabe, también debería comer, cocinar comida árabe y no sé cocinar. Nada, no. Bueno, sabe, sí, no, se hace crema de berenjena y crema de garbanzo. Las cremas me quedan muy bien. Sí, qué rico. Te voy a invitar a comer comida. Tú sabes que eso es una cosa que le digo yo también a los actores. A los actores, cuando me encuentro, digo, si eres actor, eres artista, por lo menos tienes que saber hacer un buen plato, por lo menos uno. Cuando te digan cuál es, yo sé hacer esto. Yo se lo digo a todos, porque la gastronomía está muy vinculada, y sobre todo está muy vinculada al teatro. La parte creativa, ¿no? Mira esto, esto es una apuesta. Primero ellos hicieron una mise en place. Aquí el chef tuvo que hacer una mise en place. Aquí ya viene a ser una mise en scène, es decir, es una apuesta, en escena. Y está la interpretación, es decir, sigues correctamente la receta tradicional o comienzas a improvisar sobre el texto. Y es lo que hace también un director, ¿no? Es decir, sigue al pie de la letra un texto o puede texto hacer que versiones. Nos va a decir Germaine ahora. Exacto. Escúchale a ver, que tiene una voz este hombre. Eso, baja el tapabocas para que se le escuche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tanto ustedes van a degustar, el plato principal como tal es un centro de lomito que está finamente marinado con nuestra marinada autóctona de olivo. Es una marinada de finas hierbas que consta a partir de base de un humo líquido o un aceite de humo, como dirían en Francia como tal. El primer acompañante como tal son vegetales al grill, que son unos vegetales que están cortados en escalopinas, marinado con la marinada de finas hierbas, salpimentado y decorado con un topping de perejil seco fresco como tal. Uh-huh. Tienen unas papas trufadas, que son trufas realmente como tal, son hongos trufados, que es autóctono del sur de Italia. Uh-huh. Las salsas como tal tienen primero una salsa de trufas, de la misma base, no, esta. ¿Esta de trufas? Es de trufas. ¿Esta que tengo acá? No, esta. Esta es la de trufas. Ah, ok. Ah, colócale, sí. Colócale una Javier. No, sí. Yo tengo, ajá. De esta no tiene. Ajá. Trufa, esta. Ok. La otra es de... Y la otra es como mostaza. Esta es de... Eso es una mostaza de Dijon artesanal. Mostaza de Dijon. Esa es deliciosa. Es una receta que creé yo mismo. Que puede hacer muy buen maridaje con el vino que están acompañando la comida como tal. Y la tercera salsa es una salsa de champiñones que está hecho de una salsa madre como es la bechamel, con unos hongos sellados en sus mismos jugos y desglasados con la misma bechamel. Espero que lo disfruten. O sea, vamos a probar toda la salsa. Hay que probarlas todas. Muchísimas gracias. Gracias, Germaine. Gracias, Olivo Gourmet. Síganos. Además se llama Germaine. Figúrate tú. Imagínate. El Valenciano Derek, el otro. Aquí tenemos puros nombres artísticos. Sí. Francés. Derek es como alemán. Sí, Derek es Germaine como. Germaine es como francés. Tú eres Julie Marie. Julie Marie, sí. Y Javier es Javier. Yo tengo cuatro nombres de Mira, no los usa, pero cuéntame. No los uso. Francisco Javier Ernesto Jorge me llamo yo por Francisco Pilar. Javier Ernesto. Ahí tiene un Ernesto. Sí, porque mi abuelo se llama Ernesto. Sí. Se llamaba Ernesto, entonces iban. Yo nací, para colmo, el 23 de abril, el día de San Jorge, que es un día patrón, San Jordi. San Jordi, patrón de Cataluña. Y de los árabes. Entonces ya tenía, sí, y también de los árabes, es el santo de los árabes. Yo soy Gabriel Jorge, también por San Jorge. Entonces, yo tenía que llamarme Jordi, pero mamá, ya, es decir, ya había, el primo se llamaba Jordi, el otro primo de Arreo, entonces mi mamá dijo que no, otro Jordi que no se llamaba. Entonces Javier, porque mi abuela... paterna, le había gustado una radionovela que se llamaba El Señorito Javier, y le gustaba el entonces venía con Javier, Ernesto y Jorge por el santo. Y cuando llego
a la pila bautismal, el cura, claro, en pleno franquismo, dice: Javier no es un santo, es Francisco Javier. Entonces, dicen que mi padrino entabló una discusión con el cura, porque él quería Javier, pero Francisco, pero dice: pero Javier no lo van a quitar, no, es Francisco. Tuvieron que ponerle Francisco. Entonces, Francisco Javier Ernesto Jorge. Por petición de Jorge. Pero después, nada, olvida decir: mi familia dijo, olvídense, es Javier. Javier Vidal, ya. Sí, es más sencillo. Salud, señores, bienvenidos. Qué buen encuentro. Gracias. Buen apetito. Eres un gran conversador. Gracias. Querida Julie, bienvenida a mi segmento Frente al Espejo. Aquí yo le pregunto a mis celebridades qué cirugía plástica se han hecho. Oh my God. Bueno, a ver. Okay. La primera fue una rinoplastia. Porque yo tenía una nariz, yo estaba haciendo televisión, empecé mi carrera y hay una actriz que ya no vive. Liliana Durán me dice: si tú quieres hacer carrera, tienes que lijarte un poco ese hueso protuberante que tienes acá, un huesito, y muy larga la nariz, que bueno, tenía una cara de italiana que no me lo... Inconfundible. Entonces me dice: yo te voy a llevar a un sitio. Entonces me llevó al cirujano plástico. Yo estaba así como que todo asustado, tengo que hacer esto, porque en teatro a mí no me importaba. Y entonces, cuando me lo hice, la gente se quedó loca porque decía: pero es que es la nariz más natural que yo he visto. Está bien. Es era Eleazar Fígalo, ya murió. Claro, ya murió. Profesor mío de la Cruz Roja. Ah, imagínate. Fue mi profesor. Tuve la oportunidad de hacer una cara con él y él era magistral. Lo máximo. Era increíble. Un maestro increíble. Y también como cirujano también era muy... Que tú sentías que estabas en casa de un amigo. Sí, él te decía: sí, no te preocupes, que eso no... Y digo: sí, pero es que yo no quiero parecer... Yo me quiero parecer a mí, no me hagas mucho. Entonces dice: bueno, te vamos a lijar acá, evidentemente. Y evidentemente. Y claro, gracias a esa operación empezaron a darme casi todos los papeles de villana. De la, tú sabes que en televisión está ese estereotipo de que la gente mala tiene dinero. Y tú eras mala. Y yo era mala, y yo disfrutaba mucho, y claro, y el perfil, los close-ups, yo decía: sí, es verdad, ella tenía razón. Esa actriz amiga mía, Liliana Durán, le debo esta operación de nariz. ¿Alguna otra? ¿Los senos? Ok, yo pesaba 83 kilos. Mi adolescencia fue muy heavy. Mucha pasta. Muy heavy. Mucha pasta. No, era tanto pasta, sino los dulces y esa ansiedad que tenía. Y bueno, de no saber para dónde iba yo en la vida. Bueno, me gustaba comer y abusaba de los azúcares, y en la universidad estaba muy heavy, ¿no? Y claro, al adelgazar, me quité 20 kilos, los parachoques se fueron al ombligo. Prácticamente se me desinflaron. Entonces digo: bueno, vamos a hacer algo para que al menos no se vean por aquí, sino porque era pura piel, evidentemente había perdido la grasa, ¿no? Y entonces me hice esa cirugía, esa mamoplastia, que son dos prótesis que ahí tengo todavía, y bueno, ahí se quedarán, porque ¿qué voy a hacer? ¿No te las quieres cambiar, subir, ponerlas más arriba estás bien así? No he pensado en eso. No. A menos que me ofrezca un desnudo. Para Playboy. Solo que tengo 62 años ya y... Nunca es tarde. Y no creo que... Ahí tienes a Madonna, mi amor, igual. Chale, atrevida, sí, divina, explosiva. También hija de italianos, por sí, cierto. La Chicone. La Chicone. Claro, a mí me encanta ella. ¿Alguna otra cirugía? No. Las amígdalas. Amígdalas. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta cuando te miras desnuda frente al espejo? Mira, yo tengo unos años ya tratando de comer de lunes a viernes no procesado, y eso me ha hecho un cuerpo. Realmente me ha aplanado el... Y bueno, me gusta el yoga. Hago mucho yoga. Qué lindo. Y consciente de que tengo la edad que tengo, creo que prácticamente... O sea, no tengo nada que criticar. Evidentemente desnuda no, porque desnudía, pero no me planteo que un desnudo a esta edad, ¿no? Podría ser. Creo que Catherine Deneuve no. La otra francesa, una francesa que lo hizo, pero bueno, no importa. La cosa es que me gusta cómo estoy vestida. Me queda bien la ropa. Bella. Quizá, bueno, hay que cuidar a veces el trasero, porque ponerse como unas medias de contención ahí para que si hay una tela muy delgadita que no se vea, ¿no? Un vestido pero el como de... está bien. Pero estoy bien, ¿no? ¿Alguna no parte sé que te desagrade, que a estas alturas diga quisiera corregir esto? Ya sé, uh-huh, por qué estás haciendo eso. Sí. Tú me vas a decir: vente, mi amor, que yo te arreglo. Creo que es lo mismo que me quiero hacer yo.
Mira, no sé, porque yo tengo, yo no me echo, o sea, yo no... Nada en la cara. En la cara ya, no tengo nada, pero todavía mi cara está bien, o sea, sí, sí tengo arrugas, pero esas son sí, mis arrugas. Sí, te has hecho botox, procedimientos, sí. Ay, porque las amigas actrices te llevan y entonces un día quedé así. Yo decía, no puedo moverme. ¿Cómo estoy yo ahora? Demasiado. No, mira, la frente no se me arruga. No, demasiado. Pero entonces dije, no, el botox no... Quizá, bueno, el láser, sí, me he hecho láser para reactivar el colágeno. Hace tiempo que no me hago un cariñito. Tengo que hacerme, al menos esto de láser, de hidratación profunda, pero de operación yo creo que no. No. Rituales de belleza, algo que hagas constantemente, que le aconsejas a mis seguidores. ¿Qué ritual tienes? ¿Alguna bebida energética? ¿Algún producto? Mira, no. Yo soy la peor. Yo no podría dar consejos de belleza porque, primero, creo que la alimentación es lo más importante. Y me metí en un bootcamp que se llama de NutriWhite, donde ellos te enseñan a controlar esa dopamina ladrona, que es la que siempre quiere comer dulces y carbohidratos. Es un trabajo que tienes que estar en ayunas, muchas horas, y probarte, ¿no?, de que puedes hacerlo. Y además que el ayuno tiene una virtud, que es que te renuevan las células. Entonces, bueno, sí, yo creo que la alimentación es lo principal, es decir, el secreto de belleza es la alimentación. Pero en mi segmento de YouTube no me vas a decir que no al postre, ya lo has visto por ahí. Lo que pasa es que hoy es un día muy especial y hay una torta de zanahoria ahí que no me la voy a pelar. Que no me voy a pelar. Bueno, vamos a ver qué contesta en todo esto Javier Vidal. Ok, gracias. Bienvenido, Javier, a mi segmento Frente al Espejo. Bueno, ya tuviste que le pregunté a Joely un poco de cosas. Me imagino sí, que estás preparado. Estaba, sí. ¿Sí? ¿Qué cirugías plásticas te has hecho? Ninguna. ¿Ninguna? No. Nada. ¿Estás al natural? Al natural, que es como saben mejor las cosas. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta cuando te miras desnudo ante este espejo, ante el espejo de tu casa? Desnudo. Bueno, el rostro, pues también me gusta mucho. El pene, pues también. Me gusta verlo, hablo con él, lo acaricio, le digo cómo estás y cosas de estas. Como siempre está escondido, pues uno tiene que eventualmente como buen español, comunicarse. Como buen español, yo conozco muchos españoles que le ponen nombre a su miembro. Ajá. El tuyo tú le has puesto un nombre, le dices Pedro, Pedrito, Carlos, que yo siempre estoy buscando a Carlos, no sé. Vidalito. ¿Ah? Vidalito. Sí, Vidalito. A ver, que sí tiene nombre. Sabía que por ahí venía la cosa. ¿Y Juli sabe que se llama Vidalito? No sé. ¿Ah? Mira, me has hecho sonrojar. Ay, qué pena. Bueno, pero son secretos que también uno sabe de entrevistar a otras personas que, bueno, le ponen el nombre al sí, miembro. Sí. Y tienen una relación familiar, sí, cercana. Sí. ¿Alguna parte que no te guste? La espalda. No, realmente la espalda. Siento que me hubiese gustado tener la espalda como más derecha, más ancha, ¿no? La tengo, tiendo a encorvarla, siempre tengo que estar pensando y eso es. Pero bueno, nada. A mí me ocurre. He trabajado con ella, he triunfado con ella, voy cargo con ella, así que ya a estas alturas ya la tengo así. ¿Algún ritual que hagas de belleza, ejercicios? Mira, desde que cumplí los 30 años alguien me dijo, es bueno que te hidrates la cara. Y desde los 30 años, después que me ducho, es decir, tengo la cuestión directamente de ponerme una crema hidratante. Eso ha sido durante todo este tiempo, que incluso siento, es decir, el mismo rostro a veces, si me pasa algo, si voy a un sitio y me como que me lo pide. Que lo siento y creo que me ha ayudado a mantener más o menos el rostro. Yo tengo la piel muy, muy, muy delicada en cuanto al sol. Yo cruzo la calle y enseguida me pongo. Eres muy blanco, pongo, como yo. Sí, soy muy blanco. Entonces. ¿Consideras que los actores deben conservar sus facciones y no deben transformarla mucho con cirugías? Porque para tener un papel, pues necesitas tener tus dientes igual que todos, normales, sin esos blanqueamientos, sí. Tener tus arrugas naturales para poder expresarte. Eso es una cosa muy personal, ¿verdad? Es decir, yo respeto mucho a la gente que de alguna manera pues se ha ido modificando, transformando, ¿no? Yo particularmente pues no soy de eso, porque yo no he hecho absolutamente nada. Creo que
transformarse, es decir, violentar, es decir, agredir sobre todo lo que es el rostro y el cuerpo, porque a veces es todo el cuerpo, sobre todo hombres y mujeres, más la mujer, es decir, lo del seno, lo de quitarse costillas o no sé qué, o ponerse la cintura, los glúteos, a veces veo unos glúteos que aparecen por ahí de repente, yo digo, esto es un poco contra natura, pero no tengo que, es decir, no soy el que lo critica, ¿no? Creo que uno tiene que ir asimilando cómo va evolucionando. Es decir, no es que va cambiando, sino que hay que saber que el tiempo va marcando unas posiciones. Yo a veces, y que las canas son experiencias. Exacto. Claro, uno como actor, es decir, pues caracterizar. Que tiene que caracterizar. Es decir, yo he tenido cabello más castaño oscuro cuando lo he tenido que ponerme rubio, amarillo, ajá, cuando lo tenía castaño. Es decir, cuando hice el Oscar Wilde, por ejemplo, es decir, tuve que ponérmelo pardo, ¿cómo es? Como no era negro, sino pardo oscuro, ¿no? Es decir, castaño oscuro sería la palabra para acercarme a la imagen de Oscar Wilde, que él murió con el cabello completamente oscuro, ¿no? Cuando yo ya para esa época ya lo tenía canoso. Es decir, los actores sí que nos tenemos que de alguna manera modificar, ¿no? Yo recuerdo que en esto de cambiar, Julie, una vez que se hizo el botox, el doctor le dijo, es que no te lo puedo poner completo. Entonces Julie me dice, mira, acompáñame. Entonces yo me lo hice acá y coincidió con un papel que tenía que hacer el papá de Juan Carlos García y funcionó. Pero claro, esa cosa de me impresionó, ¿no? Porque la frente total. Pierdes como la expresión, que es algo que el botox tiene en contra del actor y de la actriz, porque te limpia tanto la cara que pierdes la expresión. Y la expresión de mover las cejas, de crear las arrugas de las líneas de la frente, de la misma rostro, creo que le resta. Pero eso es una opinión personal que no crea modelo de conducta. Es decir, yo no soy modelo de conducta para que nadie se copie. Y tampoco criticas que otros lo hagan. En absoluto. Claro, a veces me he encontrado con compañeros que he tenido que verlos dos o tres veces porque no sé quiénes son. Pues los dejo de ver y digo, ¿y ella viene? No, pues sí, entonces me... Está, ¿cómo se llama la actriz esta? Zellweger. Ay, René Zellweger. Es decir, ha sido una cosa impresionante. De un rostro, de repente, cuando era, y no sabía que era ella, ¿no? Claro, ahora uno ya estaba acostumbrado a ver esa modificación un poco de Frankenstein, es decir, es una cosa como que de manipulación. Sí, cambió muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Javier. Sí, sí. Vamos. Hablando de una cosa, es decir, a mí me gustaría, ajá, ver, por ejemplo, es decir, aquí esta cosa de cuello de morrocoy, que es una cosa que terrible, ¿no? Es decir, mira, ¿ves? Una cosa así. Ponemos unos ganchos aquí, un gancho aquí, dos tapes, dos tirros. Había un actor, no voy a decir el nombre, ¿eh? No, el actor, él no tenía cabello para nada, se ponía peluca y entonces venía y le apretaban acá, claro, se quedaba así, le ponían la peluca con los tapes y yo digo, mira tú. Vitidectomía con tape. Gracias, Javier. Vamos a la pared de celebridades. Queridos Javier Vidal, Julie Restifo, bienvenidos a mi pared de celebridades. ¡Ay, Dios mío! Aquí todos dejan su huella en esta pared, aquí hay de todo. Bueno, después la limpio, no se preocupen, lo que ustedes quieran dejar, porque se podrán imaginar que han dejado de todo. Pero bueno, primero Julie, deja tu huella en la pared. Si tú dices que la limpian y hay gente que ha hecho lo mismo que yo, entonces... ¡Ay, qué bella! Gracias. Esta mujer tiene unos ojazos, que los estoy viendo acá, naturales, bellísimos, ¿no? Igual que los tuyos. Gracias. Y los de Javier también. Estamos tres ojiclaros aquí. Bueno, Javier, es tu turno. Bueno, pues yo seré muy conservador y voy a poner como... Mis manos de director. Mira, pero esa foto es como Dalí, con los bigotes. Parece un Dalí. Totalmente. Le falta la miel para que las moscas vengan. Ah, sí. Bueno, él decía eso, ¿no? Que se ponía miel para que las moscas vinieran. Y yo que he hecho de abeja reina y me encanta la miel. Yo me dragué como abeja reina. Sí. Y amo la miel y me parece que las abejas son maravillosas. Sí, sí, sí. ¿De qué manera celebran la vida ustedes dos? A ver, Julie. Yo creo que cada vez que montamos una obra de teatro es una celebración. Qué rico. Porque, sobre todo en un país donde hay tantos problemas, la gente, de verdad, yo te estoy diciendo algo
porque no me... No sabes si Javier va a coincidir. No me cabe la menor duda de que nosotros somos prácticamente unos héroes de querer hacer teatro en pandemia, de haber sido los primeros que abrieron los teatros en pandemia y que todavía seguimos insistiendo. Porque nos quedamos aquí, amamos Venezuela y creo que nuestra misión es estar en Venezuela y hacer las cosas que nos gustan, evidentemente, que la gente necesita ver. Y con unos hijos maravillosos, sí. Jan y Josette, que cumplen lo de tal palo, tal astilla, porque sí. Si aquí tenemos dos actorazos, esos niños, bueno, yo digo niños, son unos actorazos en Paradise que me fascinaron. Sí, de sí. Tal manera, de tal palo, tal astilla, son maravillosos los dos. Sí, sí. Y de verdad que eso, que los jóvenes y ustedes sigan apostando por este país, es maravilloso. Javier, ¿de qué manera celebras la vida? Bueno, yo recuerdo dos momentos de celebración juntos. Uno fue el cumpleaños de Julie, que coincidió en Nueva York cuando viajamos por el Hudson en una cena, que además fuiste tú, ella era la que cumplió los años, pero ella fue la que lo preparó. Y otro fue cuando celebramos los 30 años en París, cuando viajamos a París. Claro, pero ¿qué está diciendo el pasado? ¿De cómo se podía celebrar? No, porque bueno, ahora está hablando de los 30 años de pasado. Tenemos 38, es decir, hace y fue una cosa muy bella, porque yo ya había conocido, estuve en dos ocasiones, había estado ya en París y Julie nunca la había estado, bueno, y fue maravilloso. Porque recibimos el año allá en la Torre Eiffel, entonces, claro, fue muy, muy, muy bello esa celebración de esos 30 años. También. Pero ya tiene 38. Pero la celebración, sí, no quise, porque no quiero repetirme. Hoy en porque día celebramos sobre el escenario. Sí, el sí. Es algo muy, muy rico. Tanto así que queremos celebrar cada semana. ¿Qué pasa? Vamos a celebrarlo de alguna manera. Y aquí estamos celebrando sí, también. Sí, sí, de verdad sí. Que para mí es una celebración tenerles. Javier, ¿cuál consideras tú que es el momento que marca un antes y después en tu vida a nivel actoral? Que sí, dices bueno, que Javier pasa a ser súper reconocido, que te piden autógrafo, que te piden sí. Foto en los restaurantes. Creo que es fácil en mi caso, digo yo, que fue el chaquetón de Estefanía, ¿no? Porque yo ya venía todavía, con tiempo, todavía. Es decir, yo empezaba ya en el año 73 y eso fue en el año 79-80, ¿no? Y yo venía, es decir, yo estaba como la introducing de Javier Vidal en televisión, es decir, yo venía con una un background reiterada, pero es decir, relativa carrera, estaba de teatro, respetada, y entonces entré. Y claro, esa cosa de, una cosa es que te conozcan ahí en el círculo teatral, y otra cosa es que caminabas por la calle y te paraban, y eso para mí fue una cosa, fue impactante, porque ya sentí que ya no, ya iba a perder vida, mi vida privada estaba trastocando, y tuve que comenzar a asimilar de que a partir de ese momento he tenido que cambiar. Ese revolucionario sí. Poeta con la chaqueta poeta grande la el pipa. Poeta, la pipa. Pero es increíble. Yo no lo olvido. Y es que ahorita, es que cuando la gente hace 40 años, y yo dije, pero Dios bueno. Mío, pero 40 años ¿hasta atrás? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no que la han repetido mucho. Pero esa, no, ese fue. Bueno, es que fue magistral esa sí, novela. Sí, porque las otras son cuestiones ya más personales, pero esa fue la que me marcó la forma de vivir, incluso en Caracas. Incluso fuera de Caracas, es decir, porque me acuerdo que uno viajaba y claro, cuando uno, estas novelas fueron después yendo a diferentes países de manera internacional y entonces me encontraba, qué sé yo, en la aduana de acuerdo, en Nueva York para ir a Canadá y toda la gente pidiéndome autógrafos para aquella época y yo digo, Dios mío, hasta aquí llega la cosa, así que... ¡Ay, Estefanía! Claro, no. Causó, no, sí, marcó sí, tu sí, vida. Sí, marcó mi vida, sí. Es sí. Que fue muy bueno. ¿Y en teatro? En teatro, ya te digo, de manera personal está el Richard Rowan de James Joyce cuando estaba, tenía pues 30 años de edad. Y después creo que, por supuesto, el Oscar Wilde, el Actos Indecentes de Oscar Wilde. Yo recuerdo, sí. La manicurita, yo fui a la peluquería y dice... ¿Tú viste a Javier Vidal? Parece que eso está buenísimo. Y no sabía ni quién era Oscar Wilde. Eso me lo... Indecente fue maravillosa. Mi maestro... La fui a ver dos veces. Mi maestro y padre putativo, Isaac Chocron, cuando la vio, dice, te recordarán por la actuación de Oscar Wilde. Estuvo maravilloso. Yo la vi con Christian McGaffney. Sí. Y extraordinario estaba McGaffney. Estaba estupendo. Sí. Debes volverla a hacer. Bueno. Otro actor joven, porque sí, Cristian sí. Ya no está, sí, pero es sí. Maravilloso. Sí, sí, sí. Como te propuse hacer la importancia de llamarse
Sí, Franco, la importancia de ser Franco. Esa la tenemos que, vamos a ponernos de acuerdo, a ver, vamos a producirla. Yo feliz de estar contigo. Y ponemos a este chico de... Sí, de uno de los mayordomos. Julie, ¿en tu caso? Si es televisión, evidentemente la gente me recuerda por La Juaca, de La Mujer de Judas y Viva la Pepa. La Pepa Mayor. Esos son los dos personajes, digamos, que además dieron un giro a mi carrera porque yo venía siendo mala, con los mismos libretos. Con los mismos libretos, solo que le cambiaba de nombre, con los mismos trajes. Prácticamente era como aburrido. Sino que ya tenía como un formato y salir con Viva la Pepa y después la Mujer de Judas, que tuvo un elenco extraordinario. Maravilloso, y esa novela. Y después en teatro, evidentemente, La Señora Inver. Y después en mi carrera. La Señora Inver, que tú llegaste a compartir con ella. Sí. Ella fue mi maestra de periodismo, fue ella. Yo trabajaba con ella, sí. Y por eso, tuve mucho, muy, muy buen rapport de llevarla. Y claro, aunque Julie vio los videos y eso, pues yo le decía algunas cosas de cómo caminaba, de cómo hacía, de cómo se miraba los dos relojes que tenía. Claro, porque la recuerda. Y cuando Diego Arroyo Gil, porque a Diego Arroyo Gil, el autor de la obra. Al principio tenía, pero del libro. Javier fue el que hizo la adaptación. Diego Arroyo Gil, el que hizo la biografía. Ojo, a mí la de Sofía, pero la de Osmel no me gustó. Bueno, sí. Pero es que la de Sofía, no sé. Es que la de Sofía es redonda, es realmente. Porque sabes qué pasa cuando hay una. Porque la personalidad de Sofía no es comparable tampoco. Sino que yo creo que Sofía Inver lo escogió a él, lo invitó a su casa, se lo metió en el bolsillo y después se hicieron grandes amigos y le contó lo que no había contado nunca. A nadie. Y eso es, y después él dice, ok, hasta yo. Lo hago en primera persona. Como si ella hubiese escrito el libro y fue el éxito. Fue el éxito. En cambio, me lo ocultó muchas cosas. Bueno, porque no creo. Sí. Son personajes totalmente diferentes. A pesar de ser el mismo escritor. Sí. Y a veces se sentó con Osmela. Sí, sí. Y a veces el mismo autografiado, si está vivo, no es el caso de Sofía. Claro. No es el caso de Sofía. ¿Recuerda qué fue lo que le dijo Sofía a Diego Arroyo y después que la leyó? Digo, se parece demasiado a mí, estoy asustada. Sí. Le dijo eso porque cuando él no, cuando ella no creía que él podía escribir eso en primera persona. Y tú cuando lo haces también, que te maquillas y te arreglas, es wow. Yo compartí con el hijo, Pedro Meneses, que es colega cirujano plástico, que en paz descanse. Que en gloria esté. Eso fue muy que eso fue el último golpe que tuvo Sofía. Y el ya no, tanto así que no quiso hablar de eso en el libro, ella misma lo dice. No quiero hablar de eso Pedro porque Meneses, es un golpe muy duro para mí. Sí, hermoso, ese hombre es súper profesional. Pero de todo eso y mucho más vamos a hablar en mi canal de YouTube, porque vamos a entrar en las intimidades de Javier Vidal. Ah, pero esto sigue. Esto sigue, pero con postre y con vino. Ah, bueno. Y sentados. Gracias, nos vemos en YouTube, los espero.